Buenos días, chicos, y bienvenidos a un día más de Una Semana Conmigo. Mirad, hoy estamos a lunes, empezamos una nueva semana. Y bueno, pues he desayunado, ya no me voy a lavar los dientes. Que bueno, pues esta semana no tenemos mucho planeado. Solo que, bueno, si visteis el vlog anterior, pues ya estaréis más o menos, pues, digamos, actualizados de antes, porque en el vlog anterior pues dije un montón de cosas sobre qué vamos a hacer esta semana. Así que bueno, pues ahora tengo prisa, así que os dejo, nos vemos por la tarde. Bueno, hemos vuelto ya del cole. Y ya sabéis que los lunes, ¿para qué sirven? Que son para avanzar cosas en el escritorio. Así que estoy aquí con mi agenda, que me ha apuntado todo lo que tengo que avanzar hoy. Y pues eso, ahora mismo estoy haciendo cosas que tienen que ver con el instituto. Y después me pondré a hacer cosas que tienen que ver pues con el canal, editar el blog de la semana pasada y todo eso. Entonces, bueno, por ahora estoy haciendo inglés. Y bueno, después pues me queda toda esta montañita de aquí. Pero bueno, esto se hace rápido. Y con traductor, con todo. Y vasito de agua porque es importante estar siempre bien hidratados. Y bueno, pues la idea es ir después ya por la tarde al paseito en bicicleta de 18 kilómetros, que ya sabéis que hacemos todos los días sin fallar. Y mirad, ahora que nos vamos a mudar, me gustaría tener en mi cuarto un escritorio un poco más ancho, porque es que veis que tengo todo aquí amontonado, entonces me gustaría tenerlo como de estos que son así bastante, como súper largos, y un poquito anchito para que pues quepan todas las cosas que tengo que tener. Y bueno, pues eso. Bueno, pues aquí estoy editando ya, que he terminado todos los deberes. Me estoy viendo aquí hablando de árboles. Bueno, pues eso, voy a estar editando aquí sobre hasta las 5, supongo. O sea, son las 5 menos 10. O sea que creo que estaré aquí hasta las 6 o algo así. Porque ya tenemos que empezar a ir... empezando a dar el paseo un poco más temprano, porque empieza a hacerse de noche ya muy temprano. O sea, a las 7 ya está empezando a anochecer. Así que pues tenemos que ir saliendo temprano para que no nos caiga la noche. Nos damos prisa y nos vamos. Bueno, cansado de este, ¿verdad? Pero bueno, estoy dando el paseito de hoy. Y estoy cansado porque se acerca Mercurio retrógrado. Y eso es que, bueno, no sé muy bien por qué, pero me parece que es porque Mercurio como que se acerca a la Tierra y manda como unas ondas electromagnéticas y hace que todo, pues, la tecnología, las personas, los animales, se comportan de una manera muy, muy random. Entonces, pues por eso... Supongo que mucha gente más que esté viendo este vídeo, pues se sentirá igual. Y bueno, voy a explicar un poco qué tal me ha ido el día escolar. Hoy a primera hora tuvimos la clase de CrossFit que os dije la semana pasada. Después tuvimos 2 horas de lengua. Estuvimos dando así cosas sobre los verbos. Y después estuvimos avanzando en una cosa que teníamos que entregar mañana. Que vaya, yo la tenía lista, así que me puse a leer. Luego comimos, ¿qué comimos hoy? Espaguetis con tomate, carne y ensalada. Luego tuvimos matemáticas. Luego tuvimos biología, que estuvimos dando los diferentes tipos de madera y para qué se utilizan cada uno. Y después volví a casa y me puse a hacer cosas en el escritorio. Que eso ya lo visteis, así que pues hasta aquí hemos llegado. Ay, otra vez me ha tocado ver algo asqueroso encima de la carretera. Esta vez no era un reno, sino que era un perro, un husky, un zorro atropellado. Dije, vaya, le he visto todos los balcanos. Ay, pero aquí vamos. Yo estoy llegando, ya no me queda nada, 1 kilómetro de menos. Para cenar vamos a tomar una tabla de quesos, ensalada César, y ya está, a dormir. Bueno, chicos, ahora es martes, es un nuevo día. Y bueno, tenemos que ir a hacer la compra porque no tenemos mucha comida. Así que me he hecho un desayuno sano y rico con lo que teníamos. He preparado un bowl con yogur
Y arándanos, poquitos arándanos, porque este año no hemos ido a recoger muchos. Y una mandarina. Y mirar, se nota que ya poco a poco se tarda más en hacer de día. O sea, todavía es como un poco oscuro. Todavía no ha salido el sol del todo. Y luego aquí, el termómetro que me marca 7 grados. Entonces, bueno, pues vamos a desayunar, que tengo hambre, aparte del sueño. Y nos tenemos que ir. Ah, ahora vuelve el papá de España, que ya os dije que se fue a la boda, ¿no? Pues eso, que hoy vuelve. Y ya está. Mirad, chicos, mi padre hoy ha volvido de España. Mirad lo que me ha traído. Una tarjeta de 128 gigas, me parece que son. Y bueno, pues esto sirve para no quedarme sin espacio en el móvil. O sea, ahora voy a tener muchísimo espacio. Y creo que voy a poder grabar pues mejores cosas y que no se me vaya cortando el vídeo todo el rato. Entonces vamos a abrirlo a ver qué tal. Y se lo voy a poner al móvil y ahora os cuento. Mira, esta de aquí, la pequeñita, es la tarjeta. Ahora os enseño. Mirad, esto de aquí es la tarjetita. Entonces esto se lo meto al móvil y cuando quiera pasar vídeos al ordenador o a otro dispositivo, meto la tarjeta por este huequecito que hay por aquí. A ver si se enfoca. A ver. Así, ¿no? Ahí se ve. Bueno. Entonces se mete la tarjetita aquí y ya le paso todo. ¿Dónde he puesto ahora? Aquí. Entonces se lo voy a poner y ahora sigo grabando. Bueno, ya se lo he puesto. Ha sido bastante fácil. Ahora que hago con esto, lo voy a guardar aquí. Ay, por Dios. Bueno. Y ahora se supone que tengo un montón de espacio. Así que voy a dejar esto grabando. Y si no me sale una notificación. Ay, cómo tengo los pelos, por Dios. Estoy muy despeinado. Si no me sale una notificación de se te está acabando el espacio, borra cosas, poco espacio en el almacenamiento, pues es que funciona. Entonces, bueno, por ahora eso. Y ahora lo que me apetece hacer. Un pumpkin pie, una tarta de calabaza. Así otoñal y todo eso. Y quiero grabar la receta para Instagram porque la receta de los cinnamon rolls que subí, pues le gustó mucho a la gente. Entonces, pues, tenemos que subir recetas a Instagram para seguir creciendo. Y pues nada, pues eso. A ver. Vamos a seguir grabando, a ver si no se para. Le voy a poner la funda, que en mi funda lo que tengo es mi carnet de biblioteca de aquí de Finlandia y mi tarjeta, que bueno, no sé si enseñarla o no, porque es que no sé qué pueda tener esto, pero bueno, aquí tengo. A ver cómo lo enseño. Bueno, da igual. Mi tarjeta. Y ahora le vamos a poner la funda, que está súper sucia, así que eso sí que no le enseño. A ver si lo ponemos. Vais a escuchar un ruido un poco. Mira. Ya está la tarjeta puesta. Ahora tenemos que esperar a que se vaya haciendo el vídeo. A ver si tenemos mucho espacio o poco. Buenos días, chicos. Ayer no grabé nada más porque estuve grabando la receta esa de la tarta de calabaza. Y hoy pues no he ido al instituto porque hoy me encontraba fatal, entonces me he quedado aquí en casa. Y papá y mamá, mis padres se han ido ahora, a ver que se cae esto, a firmar el contrato de para la casa de que nos vamos a mudar. Entonces, por ahí bien. Y ahora sí me disculpa, voy a descansar. Estoy muy cansado, ¿vale? Nos vemos por la tarde después. Son las 7 y cuarto y bueno, os voy a explicar un poco qué tal ha ido mi día. Últimamente siento que no estoy grabando así mucho, sino que estoy explicando más cómo ha ido mi día, como si fuese un podcast. Debería de bloguear un poco más, ¿eh? Pero bueno. Hoy me levanté, me encontraba mal, así que no he ido al colegio. Después estuve descansando, después comimos espaguetis aquí en casa. Después descansé mal, después merendé y ahora pues estoy aquí. Entonces pues es que hoy no he hecho nada, por eso no me he grabado nada, pero bueno. A ver si mañana ya vamos al colegio otra vez, nos encontramos mejor y seguimos grabando más contenido, más vlogs.
Y bueno, pues eso. Hasta mañana. Buenos días, chicos, estamos a sábado. He estado sin grabar 2 días porque es que no he hecho nada. Así que pues eso. Y pues es sábado por la mañana. Y los sábados me encanta porque pues, puedo venir libremente a dar el paseito en bicicleta de 18 kilómetros, que suelo dar siempre, menos esta semana, que solo le he dado 2 veces. Últimamente es que no le estoy haciendo nada. Y más ahora que la semana que viene se viene una semana muy movidita. Así que es. Mirad, el otoño ya ha llegado. Está todo súper amarillento, súper bonito. Todavía falta algunas cosillas que se pongan, que se quite lo verde, pero por lo general, mirad qué bonito está. Mirad, chicos, hoy está habiendo muchísimo tráfico porque en nuestro colegio, en el gimnasio, que es un sitio así como súper grande, pues hay un mercadillo. Entonces pues hay muchos coches yendo y viniendo del mercadillo. Y además creo que hoy es el día que se puede ir gratis al Husky Park, que está por esta carretera, así que pues eso. Yo estoy en casa, mira, he pasado por el súper porque hoy es el día de las chuches, hoy es sábado. Me compré este pack de chuches, es de la marca Pacher y es el Remix Mad esta vez. Bueno, pues aquí atrás trae todo lo que viene. Este está muy bueno, es uno de mis favoritos. Luego para de chocolate me he cogido este nuevo de Pacher, de regaliz negro. Y luego de refresco, este, que bueno, últimamente he estado probando de esta marca, así que vienen como con los bichitos. Este es el tercero. Y a ver qué tal está. Y pues eso, qué calor. Estamos jugando aquí al Memory. Aquí está Luna. Para comer vamos a... Bueno, para cenar, que ya estamos cenando. Vamos a cenar carne, patatas y batatas. ¡Buenos días! ¡Buenos días de domingo! Hoy ya se acaba el vlog, hoy es domingo. Justo ahora estaba grabando unas historias para Instagram. Que bueno, pues tenéis que seguirme porque es que si no perdéis la mitad de mi vida. Aquí subo una mitad y en Instagram subo la otra mitad. Así que ir a seguirme. Y bueno, pues aquí vamos, que os estaba enseñando el paisaje otoñal que hay ahora mismo, que es precioso. Para hoy tengo planeado pues este paseíto. Después cuando llegue a casa pues comeremos algo y después quiero hacer un poco de limpieza profunda en la habitación. Deshacernos de cosas que no necesitamos porque pues la semana que viene o la siguiente nos mudamos. Así que hay que estar listos. Que no hay muchas novedades de la casa. El miércoles fuimos a firmar el contrato de alquiler. Y que hemos pedido leña porque pues la casa se calienta a base de leña, entonces necesitamos leña para todo el invierno. Los antiguos inquilinos de la casa ya se han llevado todas sus cosas, así que en breve nos la darán, yo creo que o esta tarde o mañana o pasado, pero muy pronto. Aquí nos encontramos con las vacas, mirarlas. Aquí también tenemos un renito. ¿Le seguimos? A ver qué hace. Bueno, no, vamos a dejarla ahí en paz. Oh, mirad qué nubarrones vienen por ahí. Vamos a darnos prisa. Bueno, ahora por la tarde hemos venido al Museo Artipun, que es un museo el museo este que hay en Rovaniemi, que tiene el techo así de cristal. Mirad lo que hay, una matista gigante. Preciosa. Se la han encontrado en la mina de amatista de aquí de que hay en Finlandia. Mira, yo siempre llevo mi bolsa de amatista, o sea, mi punta de amatista conmigo. Aquí está, esta es preciosa y enorme. El trineo, cofre.
Mira, aquí te dice las diferentes cosas. Sí. El círculo polar ártico, ¿qué pasa? Por Rovaniemi. Luego, este es el mar. No, este es otro. Este es otro. Este es el mar. El mar ártico. ¿No? Sí. Luego, este es el... A ver. ¿Qué voy a poner aquí? Enacum isotermi. No sé. Las cosas que se... Isotérmico. Ah, las cosas que se derriten en... En julio. En julio. A ver, dale al azul. Esta es la... Las cosas que se derriten en julio son las que están para acá, fuera del azul, ¿no? No. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues esto es algo. Mirad, esto os he explicado por Instagram cómo pues funciona esto. Mirad, en